¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa Radio Capiep en una emisión más. Como todos los sábados, sabemos que este es su programa favorito de ajedrez, sobre todo pedagógico e inclusivo de los sábados, porque sabemos que el sábado hay doble jornada. El sábado es momento de descansar, pero también un momento de estar en familia, de prender por ahí un poquito la sintonía del Facebook, del YouTube, en algunas películas o lo que tú quieras ver. Pero si nos estás acompañando es porque sabes que traemos contenido que te gusta, que te interesa, que habla de ajedrez y de todas sus ámbitos. Así es que pues no te despegues de esta sintonía en ajedrez pedagógico e inclusivo, pues estrenando algún formato que queremos innovar para ti. Ya lo verás en pantalla. Y pues el día de hoy rompimos un poquito la dinámica que veníamos trabajando durante algunas jornadas, a las 5 y a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y pues el día de hoy, debido a una gran entrevista que tuvimos, modificamos el horario de las 5 de la tarde y nuestra entrevista fue a las 11 de la mañana en vivo. Si te lo perdiste por alguna razón, te invitamos a que en este preciso momento pues acudas. Y después de que estés con nosotros cerca de una hora que va a durar esta charla, esta entrevista, pues acudas a Ajedrez Pedagógico e Inclusivo y puedas ver esta entrevista con nuestro amigo Álvaro Van de Brule. En este caso, un amigo que está en una zona de guerra, está en un espacio, en una isla entre Grecia y Turquía, y pues está llevando el ajedrez a familias que están viviendo situaciones realmente difíciles a través de Ajedrez Sin Fronteras. Entonces, una fundación que tiene, pues, bueno, fundación, organización que tiene presencia en más de 18 países y que, bueno, Capiep se pone de manteles largos y te compartimos esta primicia porque vamos a empezar a trabajar en forma colaborativa con Ajedrez Sin Fronteras. Así es que vamos a abrir el capítulo México para este proyecto de Ajedrez Sin Fronteras. Así es que, bueno, pues no te lo puedes perder. Esto va a estar genial. Revisa esa y otras entrevistas anteriores. Así es que sin más, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a la entrevista del día de hoy, en el que tú puedes formular tus preguntas, escribir. Estamos por aquí dando una introducción para que todos los amigos de todas las partes de México, de Latinoamérica, del mundo, pues se conecten a esta sintonía y puedan acompañarnos dándole me gusta, escribiendo algún comentario, un saludo y por supuesto compartiendo, porque podemos llegar a muchas más personas ajedrezando, digamos por así decirlo, todo el mundo, ¿no? Llevando la cultura del ajedrez hacia todos lados. De esta forma, pues ahora sí, sin más preámbulos, quisiera dar la gran bienvenida a una de las mujeres que está, pues de alguna forma, dice ella, no soy yo el proyecto, pero sí de alguna forma lo hace visible. En este caso, pues es una mujer yucateca, está en Mérida, al parecer. Bueno, ya nos comentará ella un poquito más al respecto, acerca de estos proyectos que están llevando a cabo. Apenas tiene unos cuantos días que están generando otras dinámicas para poder llevar a través de un club en el que ella está, pues el ajedrez, ¿no? Vincularlo con otras asignaturas como las matemáticas y pues de esto y muchas cosas más vamos a platicar. Así es que como lo veías en la pantalla al inicio, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy y a darle, por supuesto, pues la mejor de las suertes porque sabemos que estar en vivo pues es una de las grandes, grandes ventajas que nos dan las redes en este momento. Así es que a Carla Angélica Castro Chimal le damos la bienvenida. Estimada maestra, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, maestro Víctor, maestro Alberto. Muchas gracias por invitarme y darme un espacio para conocer un poquito de mi trabajo con mis compañeros. Y pues todo bien, aquí andamos, un poco nerviosos, pero con mucho entusiasmo de compartirles lo que estamos haciendo. Excelente. Dicen por ahí que si no hubiera nervios, ¿de qué serviría la vida, no? Estamos como hechos para esto, ¿no? Para disfrutarlo, para vivirlo al máximo. Y qué bueno. Bueno, eso habla, Carla, de que eres una
una mujer que está llevando a cabo este tipo de proyectos de manera integral y bueno, pues llevas la gran responsabilidad de darle voz a tu proyecto, pero ya nos platicarás más adelante al respecto. Si me permites hacerte unas primeras preguntas de inicio para romper el hielo un poco y para que nuestro público de ajedrez Claro. pedagógico inclusivo te conozca. Si te parece bien, te voy a hacer una pregunta muy personal. Ya después hablaremos del proyecto, pero ahorita va a ser una pregunta personal, ¿sale? Yo quiero saber, Carla, Claro. que nos platiques, ¿cuál fue el primer acercamiento que tú tuviste con el ajedrez? ¿Sale? Platícanos de Carla de niña, platícanos de ese momento en que fuiste creciendo y que de alguna forma, en algún momento de tu vida, el ajedrez llegó y tú dijiste, ah, bueno, pues mira, no lo conocía, pero ahí está y se presentó a mí de esta manera. Yo conocí el ajedrez cuando era un adolescente. A mí me enseña un primo a los 14 años y me gusta tanto que compro mi primer tablero y me pongo a llevarlo a la secundaria. Recuerdo que yo organicé un torneo con mis compañeros de grupo, no recuerdo si lo terminé, y curiosamente pues acabé promocionando el ajedrez. Al pasar a la preparatoria, tenía que llevar una asignatura deportiva obligatoria y había pintura, banda de guerra, fútbol, voleibol y yo me fui por ajedrez. Ahí pues me enamoré por completo del ajedrez porque tenía un maestro promotor muy bueno, conocí a varios compañeros apasionados también, que es donde nació la idea ahora sí de crear el club. Entonces ahí es donde empieza la pasión por el ajedrez. Estamos hablando del 2008 más o menos. Perfecto, bueno, ya aquí ya estamos haciendo cálculos y cuentas, nada, no es cierto. No, la idea es de que, qué bueno, fíjate, hay personas que lo conocen desde los primeros años de su vida, en tu caso, gracias a un familiar que es un primo que dijo, bueno, mira, a ver, vente, juega conmigo, no sé si él te llamó o tú te acercaste, de alguna forma, ahí estaba, conociste el ajedrez y posteriormente, qué bueno, fíjate que en la escuela donde fuiste existía esa opción, porque a veces. A los que no nos gusta el fútbol, a los que no nos gusta el básquetbol o un deporte de cancha, pues qué opciones hay, ¿no? Entonces, el ajedrez estuvo ahí y me imagino que tuviste buenos maestros y buenas anécdotas, ¿no? Sí, bastante. Sí, yo recuerdo que cuando escogí ajedrez, mi grupo tenía como 40, éramos como 40, y solamente yo escogí ajedrez. Y fue así como de que me voy a aventar solo. Ya ven que a veces hacer las cosas solos es como que raro. Siempre vamos como que mi amiguito, mi comadre, vamos a tomar esta asignatura, vámonos para acá. Entonces sí era extraño, pero yo quería el taller de ajedrez y pues ahí fui y ahí conocí nuevas personas que continuamos todavía con el proyecto ahora sí del Club de Ajedrez Valladolid. Bien, bien, pues fíjate qué interesante porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Como que en esas épocas de tu vida es cuando conoces a las personas con las que te marcan, con las que vas a vivir gran parte de tu tiempo, porque pues ya no es la primaria, que bueno, los recuerdas con nostalgia y todo, pero ya en la secundaria o en la preparatoria ya empiezas a vincularte de una forma más allá de lo emocional, hasta en los gustos, hasta en el tema de conversación, ¿no? Entonces. Y un momento especial, yo me imagino, ojalá que nos platiques un poquito más, porque fíjate, antes de entrar a lo del proyecto, fíjate dónde nació, ¿no? Nace quizá como una idea, no sé, como que ustedes vieron algo, y eso sería la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que tú viste? Fíjate, tú ibas convencida de entrar al taller porque dijiste, las demás no me interesan tanto, pero bueno, ajedrez, vamos a ver, no importa que no vayan mis amigos. Pero ya estando adentro, te convenciste un poco más y dijiste, vamos para adelante, o sea, no te saliste, digamos, al mes, ¿no? O sea, tú seguiste y ¿en dónde surgió esa idea de con tus amigos decir, a ver, oigan, esto como que debería llegar a más personas, ¿no? ¿O qué fue lo que platicaron? A ver, cuéntanos. Bueno, yo llevé el taller 3 años. Teníamos un maestro que era muy inspirado con el ajedrez. Él organizaba un torneo regional por el marco de la feria y nos motivaba a participar. Era casi obligatorio para nosotros porque era parte de nuestra asignatura y pues Claro. íbamos.
Y también realizábamos otros eventos con el mismo maestro. Y luego, más adelante, dijimos, hay que invitar a personas a las que vengan a jugar. O sea, sería padre tener un espacio abierto con las, y que todos vengan a jugar, a aprender. Y empezamos a trabajar, hicimos un diseño de un logo, ya habíamos pensado en un local y estábamos pensando en muchas ideas, pero pues no lo logramos concretar y así terminó la prepa, pero allí no paró el sueño, ahí no nos detuvimos. Cuando salimos de la prepa, conocimos a un niño que pasó justamente lo que nos mencionas, no le gustaba ningún otro deporte, le gustaba el ajedrez. Entonces su papá era un promotor de boxeo y ve que a su hijo le gusta el ajedrez y ahora se vuelve promotor de ajedrez también. Entonces él contacta a la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Yucatán y hace que vengan a Valladolid. Y fundamos, pues ahora sí, el club en el 2011 de manera oficial, sin ningún espacio. Nosotros comenzamos sin espacio. Éramos el club, hacíamos eventos, nos juntábamos a partidas amistosas en lugares públicos como Oxxos, bazares y cosas así. Nos sacaban, pero pues lo disfrutábamos mucho. Ahora sí están como la canción esa de en el bazar, ¿no? Que ahí se veían y y pues algunas cosas que Sí. no, pues Se excelente. molestaban los puestos de comida porque estamos jugando mucho tiempo y no consumimos Sí, sí, y sí. bueno, La casa pierde, la casa. vámonos al Oxxo, bueno, Ajá. dos mesitas en el Oxxo, gastas tu café y ya te están regañando, entonces no se puede. Y también le hacíamos de todo para los tableros. Era así, traía sus tableros y entonces cuando nos sentábamos, puros tableros de diferentes tamaños, colores y materiales. No, una locura. Una locura bonita, ¿no? Una locura que se recuerda con afecto, ¿no? Sí, bastante. Excelente. Bueno, pues Alberto, mira, estamos conociendo una historia diferente y nos ha tocado a través de cerca de 30 entrevistas que tenemos diferentes formas de cómo las personas han conocido el ajedrez por alguna manera casual o inducida. Pero finalmente, pues todos hacen como clic, como que hacen ese amor por el juego que los lleva a pensar en un proyecto. Unos se van por el tema de las artes, otros por el deporte, otros por la paz, otros por las matemáticas y otros por el gusto de promoverlo. Entonces, pues, ¿cómo ves, Alberto? Antes que nada, muy buenas noches. Muy contento por tener a Carla aquí con nosotros y que sea la entrevistada número 30, Víctor. Creo que eso es de estar de manteles largos. Se dice fácil, pero no fue un gran trabajo que hemos realizado. Y gracias a todos ustedes, como Carla, que se animan a estar con estos dos servidores que están aquí a las preguntas que luego lanzamos. Y que ustedes se sientan de lo más cómodo en una entrevista, pues entre ajedrecistas y entre amigos, entre colegas, porque déjame decirte, Víctor, que es maestra de secundaria, Carla, ¿verdad? Sí, yo soy maestra de secundaria, trabajo en la especialidad de matemáticas y estoy trabajando en la comunidad de Chemash, Yucatán. Yo soy de Valladolid, el que está a 30 minutos de Chemash, y Valladolid está a 2 horas de Mérida, no es la capital del estado. Nosotros no conocíamos el mundo del ajedrez cuando empezamos, ¿verdad? Estamos hablando de que comenzamos a promocionar y no sabíamos de la existencia de la gran cantidad de libros que hay. No sabíamos los eventos que hacía el Estado. No sabíamos que existía la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Yucatán. Con eso les digo todo. Veíamos a los niños medallistas que nos mencionaban o que aparecían en los periódicos como cualquier gran maestro. Sí, ¿Ya? claro. Sí, No, y eso es lo que hemos estado aprendiendo con el paso de los años. Les estamos dando más oportunidades, pues ahora sí, a nuestros niños de participar en torneos infantiles que pues que nosotros no tuvimos oportunidad y bueno, por eso estamos con todo en la promoción del ajedrez en nuestra zona.
Y eso es lo bonito, la verdad, y eso yo te lo valoro mucho y es más, te felicito porque obviamente como lo acabas de mencionar, en cada estado hay ciudades que son ajedrecistas muy fuertes, es decir, la cultura del ajedrez está muy ligada por clubes ya obviamente de muchos, muchos años. En el caso de Yucatán, bueno, Mérida, pues podemos decir que era, no sé, en este momento, porque ya han trabajado mucho en otros espacios de Yucatán, pero Mérida pues era el Atenas, ¿no? Ajedrecístico en lo que se refiere a ese estado, y que este valor que están ustedes trabajando es llevar a todos los rincones de su estado, específicamente en Valladolid, este hermoso deporte que es el ajedrez, y que da apertura que salgan nuevos talentos, Carla. Exacto. Sí, de alguna Sí, y forma, de alguna forma. Ah, sí, adelante. nosotros como club, además de enseñarles el ajedrez, también intentamos acercarles todos los beneficios que tiene el deporte. O sea, les acercamos lo de los valores, lo de la convivencia familiares, el lado competitivo, la amistad. Son muchas cosas que engloba el trabajo que nosotros estamos realizando. Bien, Carla, pues ahora quisiéramos profundizar un poquito más en esto, ¿no? Ya nos platicaste cómo conociste el juego, cómo te vinculaste con otros amigos, cómo desde ahí empezó a surgir esto y todas las, pues yo lo diría así, adversidades y retos que tuvieron que vivir o que siguen viviendo para promover el ajedrez, pero seguramente también. Aparte de todos estos retos, han encontrado aliados y personas como este padre de familia que dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Pues con tal de apoyar a mi hijo, pues le doy un giro a la promoción del deporte de los golpes, al deporte de estar sentados frente a frente, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más acerca de estas vinculaciones que han estado logrando. Y alcanzando, porque déjame decirte que ya te están mandando muchos saludos. En un momentito más platicamos de los saludos de Facebook, pero pues platícanos, ¿cuáles son esos vínculos y esos momentos esperanzadores que ustedes han encontrado? Bueno, nosotros, una mesa directiva muy activa, muy apasionada, así como yo, que tiene muy buenas ideas y realizamos de todo. Somos organizadores de torneos, que también en nuestros inicios, cuando comenzamos, si no había una cultura del ajedrez en Valladolid, pues también nos tocó torneos en donde pues tienes una expectativa de participantes y no lo logramos y pues como que nos daba el bajón así, pero no nos rendimos, continuamos. Ahora continuamos haciendo torneos, ya nos expandimos, recibimos visitantes de otros lugares. ¿Crees? Hemos recibido personalidades impresionantes. Hemos recibido a Susan Polgar en Valladolid, a un maestro internacional colombiano, a un candidato maestro. Además, hacemos visitas escolares a las instituciones que nos contactan o que nosotros queremos o tenemos la intención de ir a conocer a los chicos y llevarle ajedrez. Otra cosa que promovemos son las actividades altruistas. Nosotros vinculamos el ajedrez con el medio ambiente y también con otras asociaciones, porque estamos en un grupo de apoyo con otros jóvenes, en donde trabajan juventud, medio ambiente, trabajan problemas de la mujer como el cáncer de mama y todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de eventos que ellos hacen, nos invitan y buscamos la forma de vincularlos y apoyarnos pues entre todos. Y otra cosa que también promovemos en el club es la competencia externa. Nosotros pues no salíamos de Valladolid a competir, o sea, solamente Valladolid, y no sabíamos que había un mundo del ajedrez afuera. Entonces, ya cuando nos dan esa apertura, empezamos a acudir a eventos externos y buscar las maneras de llevarnos a nuestros niños
y nuestros jóvenes, que sabemos que, pues, que es algo complicado la cuestión de los recursos económicos para el transporte, para la alimentación, y pues nos ha tocado de todo, desde la gestión del ayuntamiento hasta crear eventos para recaudar fondos para poder continuar con nuestro trabajo. Excelente, excelente trabajo. Y bueno, si me lo permiten, voy a voltear a ver los saludos porque ya están muy activos en este momento que te quieren saludar, Carla. Y bueno, empezamos con Monster el Valladolid. Dice saludos a la maestra Carlita de sus alumnos Baruch y a Paz, a Asaf, la mejor maestra. Yami, saludos a la maestra desde Quintana Roo, como siempre ha sido una promotora bastante dedicada y perseverante que ha hecho mucho por ese deporte. También te manda saludos Raby, saludos a la maestra Carla por difundir este bello deporte y esa pasión que le pone al ajedrez, sin duda una gran mujer y luchadora. También tenemos a Aldebarán. Un muy buen trabajo de la maestra Carla. Candy, saludos a la maestra Carla aquí desde Carrillo, Puerto Quintana Roo. Excelente maestra, felicidades, una excelente maestra también. Bueno, obviamente tu trabajo te precede, es decir, hay gente que realmente, aunque a veces me pongo en tu papel, luchando contra marea, corriente, con todo mundo, buscando espacios, buscando promotores, buscando todo lo que tú has hecho, a lo mejor desde tu persona tú dices, es que me hace falta más, es que me hace falta difundir todavía más. Pero en ese momento las personas que están desde otra perspectiva, que te ven todo tu trabajo, te lo están reconociendo, Carla. Sí, muchas gracias. Un saludo para todos ellos, en especial a mis niños del Club de Ajedrez Valladolid y a mis compañeros, todo mi cariño y pues muchas gracias porque siempre están presentes ahora sí en todas nuestras actividades que realizamos y pues también en las entrevistas que nos toca realizar ahora. Amigo Alberto, ¿qué te parece que invitemos a nuestros amigos de que nos están viendo en esta transmisión de ajedrez pedagógico para que visiten nuestra página de capiet.com y se puedan inscribir a nuestro siguiente curso de ajedrez desde cero? Si no lo conoces, el ajedrez, si en tu casita estás guardadito, guardando distancia, pues ¿qué te parecería aprender en familia ajedrez desde cero? Claro que sí, el esfuerzo que está haciendo Capiet en realizar cursos online en cuestiones a enseñar desde cero, vamos a estar trabajando y te puedes inscribir a estos cursos de ajedrez desde cero en capiet.com y tenemos una gran sorpresa con lo de las cuentas, Víctor, cuéntanos. Claro que sí, acércate a Capiet y te vamos a dar toda esta primicia, toda esta seguridad con esta gran plataforma que es ChessKit. Capiet también hace alianza con esta gran plataforma para poder llevar el ajedrez a todos los rincones. Y además de eso, tener una plataforma con una alta seguridad y con grandes profesionales. Exactamente, entonces acércate, ojo, tú puedes entrar a ChessKit y darte de alta y crear tu cuenta. Pero no es lo mismo si lo haces a través de capiet.com, porque van a venir muchas promociones y vas a ver,
No te vas a arrepentir. Acércate, comunícate, mándanos un WhatsApp. Ahorita vamos a escribirte en los comentarios de Facebook nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. A ver, por aquí nos dicen que el audio está fallando, Alberto. No sé si podrías checar, por favor. Vamos a comunicarles a través de nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para que te acerques y sea a través de Capiep que puedas dar de alta tu cuenta, porque vas a encontrar muchas cosas importantes en las cuales pues no te vas a arrepentir. Vamos a estar haciéndolo de una manera genial. Y pues, Alberto, ¿qué te parece invitar a nuestros amigos a los miércoles? A los miércoles vamos a estar trabajando con lo que es el ajedrez en preescolar. Y todos los martes también vamos a tener con nuestro amigo en su programa Adecuando Ando, con un tablero especial. Exacto. Cabe mencionar, Víctor, que este gran programa ha traspasado también lo que es nuestra audiencia, y hemos abierto posibilidades y un gran trabajo con la Secretaría de Educación de Veracruz para poder trabajar el ajedrez con los docentes con educación especial y llevar esta gran estrategia a todos esos alumnos que podrían darle la facilidad con esta gran estrategia de avanzar con algunas habilidades. Sí, pues imagínate, Alberto, que el ajedrez sirva de alguna forma para desarrollar algunas habilidades del pensamiento, algunas actitudes, algunos conocimientos de manera inclusiva. Es imaginar es lograr, soñar es crear. Entonces hemos impulsado esta estrategia para llegar a estos centros donde los maestros atienden a niños que tienen alguna característica, alguna condición o necesidad en especial, y que bueno, a través del ajedrez se intenta desarrollar y buscar un acercamiento adicional con ellos. Entonces no te pierdas, porque este programa también va a estar muy bueno, este programa que vamos a impulsar. Así es que ojalá que nos puedas apoyar, como pues dándole clic en me gusta a nuestra página, compartiendo esta transmisión y llegando a muchas más personas para que sepan que el trabajo que estamos haciendo está impactando de manera real en los niños y las niñas de Veracruz. Y estamos seguros, platicando con la maestra Carla, que más adelante igual podemos llegar también a impactar hasta Yucatán, no sé, y a tantos y tantos lugares de personas que nos escuchan a través de ajedrez pedagógico e inclusivo. Claro que sí, no te lo pierdas. Y bueno, la invitación está abierta con capiep.com. No te puedes perder, darte una vuelta a nuestra página web y ver nuestro trabajo para poder apoyarte. Excelente. Bueno, pues muchas noticias, muchas primicias en esta tarde, comunicándole a la gente lo que estamos haciendo y trabajando, invitándolos a que vean todas nuestras entrevistas, porque en todas nos hemos llevado grandes aprendizajes. Y pues el día de hoy reconocer que el Club Valladolid está presente. Les mandamos un enorme saludo, no tan solo a la maestra Carla, que el día de hoy está con nosotros, sino a todo el gran equipo de maestros, de padres de familia y principalmente de los niños, que son pues el alma, el motor y la razón de ser de todos los esfuerzos que realizamos tanto en Capier como en cada uno de los clubes que hay, y en especial pues el Club Valladolid, que ya nos platicará la maestra Carla. Y regresamos con cámaras y micrófonos si no hay otro punto, Alberto. Adelante, vamos con la maestra Carla. Excelente, maestra, pues ya regresamos a la transmisión, estamos nuevamente contigo. Y y bueno, pues fíjate cómo hemos ido creciendo a través de un trabajo colaborativo. ¿Quién más que tú sabes que uniendo esfuerzos es que se puede lograr a crecer, a hacer más? Y bueno, pues te ha tocado en carne propia en tu club. Entonces, me parece que ibas a compartir por ahí algunas diapositivas. Si te parece, las vamos a empezar a presentar en pantalla. Y pues, claro, tú nos vas comentando, ¿no? Perfecto. Para todos nuestros amigos que nos están viendo, que están siguiendo esta transmisión,
que puedan saber que en CAPIEP estamos desarrollando muchos programas, muchos proyectos, pero que sin lugar a dudas el poder estar junto con la maestra Carla, con todo su equipo, pues nos lleva a repensar que una idea y un sueño puede llevarse a cabo de la mejor manera posible y un sueño convertirlo en realidad. Creo que es una de las grandes aspectos que podemos manejar a través del ajedrez que nos posibilita a seguir adelante. Pero bueno, ya están enfrente las diapositivas, maestra. Ahora sí, todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, les comparto, este es parte de mi grupo del Club de Ajedrez Valladolid. Esta foto es reciente, es del mes de enero en un torneo de Tizimí, en donde tuvimos la oportunidad de llevarnos a nuestros niños con la gestión al ayuntamiento y con el apoyo de los padres de familia. Y fue un torneo muy especial, tanto para mí como para ellos, porque yo pude premiar en ese evento. Coincidió también con la expoferia tradicional del lugar, entonces nos llevamos a los niños a convivir y luego a cenar y creamos un lazo muy, muy, muy padre con ellos y creo que eso es la mayor satisfacción que nosotros tenemos como club, sentir que tenemos un equipo muy padre que no es solamente del lado deportivo, sino que hemos creado ya ahora sí una gran familia del Club de Ajedrez Valladolid y que está abierto las puertas para todos los que se quieran sumar de nuestra zona. Claro, que están impactando si como familia. Si puedes cambiar la diapositiva para ir compartiendo en otras imágenes. Aquí hay unas imágenes de las partidas amistosas. Las partidas amistosas, no teníamos horarios, salían de la nada, así comunicación por WhatsApp. Hoy tenemos partidas amistosas en tal lugar. O por Facebook, y allá hay algunas imágenes, están mis compañeros, y pueden observar, por ejemplo, en una de las fotos, que hay un compañero tocando la guitarra, o sea, nos divertimos, no solamente vamos a jugar ajedrez y que tengan esa idea de que qué aburrido solo jugar, no, nos divertimos, platicamos de nosotros, hacemos otras actividades. En esta diapositiva son las visitas escolares. Mi club visita de todos los niveles, todos los maestros que nos contacten, tratamos de organizarnos y visitarlos. Y bueno, ahí hay algunas imágenes, están mis compañeros realizando actividades y mis compañeros son capaces de sacar los eventos por sí solos. No necesitan que Carla Castro esté presente, ¿no? Ellos son autosuficientes para realizar un evento que pone muy en alto el nombre del club. Y eso me da mucho gusto por ellos. Siguiente diapositiva. Ok, aquí empieza, ahora sí, como que nuestro sueño. Yo les había comentado que no teníamos un espacio cuando empezamos y ya nos habían fastidiado de que nos estén sacando en todos lados. Y pues ahora sí nos pusimos a trabajar. Comenzamos rentando un lugar que un poco alejado y la asistencia era un poco baja, tal vez por la ubicación, estaba un poco escondido, estaba en un callejoncito. Entonces, se sumó. Una casa que es la parte alta de un negocio, pero estaba terrible, era como una bodega. Una bodega, estaba terrible, las paredes, no teníamos ni lámpara. Bien, maestra Carla, al parecer hay una falla en el audio, entonces me voy a permitir un poquito aquí hablar. O seguir comunicando en esta parte cuando esperemos a que regresen nuestros amigos. Al parecer una pequeña falla en el internet, ya saben que esto sucede. Pues bueno, comentarles que fíjense bien por las imágenes que nos está mostrando la maestra Carla, pues estamos viendo que obviamente chicos de todas las edades se unen a este proceso.
y van gustosos, ¿no? No se ve que vayan ahí No me como caí. a la fuerza o como que estén pasándola mal. Ya nos platicaba la maestra Carla, hasta la bohemia se armaba ahí con la música. Entonces, pues esto no es como antes lo veíamos, que eran un deporte para viejitos o como para personas ahí que nada más estaban ahí pensando en el parque, sino que ahora se ha transformado ya en una cultura social y que se ha vuelto de alguna forma un punto de unión entre jóvenes y ahora niños, ¿no? Entonces, maestra Carla, tuvimos una pequeña falla en el internet, pero bueno, estamos retomando lo que nos platicaste, lo que nos estabas contando, y pues adelante con el comentario. Bueno, estas son unas imágenes ahora sí de las actividades de nuestras clases que realizamos. Nosotros trabajamos con dos grupos, los niños pequeños de 5 a 10 años y de 10 a 16 años. Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Vemos un momento para trabajar algún contenido, alguna teoría. Luego pasamos al lado de la práctica, que es lo que se refleja mayormente en las fotos, las partidas amistosas, las simultáneas. Y concluimos con el espacio recreativo. Los pequeños pues construyen alguna manualidad, los mayores optan por alguna otra actividad, por ejemplo, jugar taxi, jugar el ajedrez atómico o jugar algún otro juego de mesa que contribuye al desarrollo del ajedrez. Y pues pueden apreciar el trabajo que se ha hecho en el club. La verdad no puse fotos de cómo era antes, pero para tener lo que tenemos ahora, hemos trabajado bastante. Tuvimos que hacer eventos, recaudar fondos para comprarnos la pintura, para ir comprando mesas, para sillas. Las cortinas me las hizo mi mamá y también recibí algunas donaciones de los padres de familias en sillas. Y pues ahí seguimos trabajando. Creo que hay algunos detalles que nos falta por mejorar, pero pues ahí seguimos. Mencionaste, ahí que te interrumpa, mencionaste algo que me llamó la atención, ajedrez atómico. ¿Cómo lo juegan, Carla? Bueno, es como la de cuando comían una pieza, eliminan todas las otras y creo que gana el que explota ahora sí al rey. Creo que es así. Sí. Es decir, son dinámicas para, bueno, ver lo que es la visión del tablero, ir preparando lo que es la memoria fotográfica, es decir, la visibilidad de todas las 64 casillas o escaques, son ejercicios en donde puedes ampliar esa visión. Nuestro espacio recreativo ahora sí, como para romper los hielos, continuar con esa amistad, fortalecerla, platicar, meter en el ajo los chicos allá, se divierten y todo, y lo disfrutamos bastante también. Ellos ya saben que cuando tenemos que trabajar algún contenido, estudiar y practicar, hay seriedad, estamos trabajando y tenemos ya ahora sí nuestro espacio final del espacio recreativo. Perfecto. Sí, en esta son competencias externas que hemos tenido. La primera, pues, fue en nuestros primeros años que comenzamos, fue en Tisimí. Y las siguientes fotografías son de este año, son de 2020. Nosotros estamos en nuestro mejor momento antes de que comenzara la pandemia. Habíamos tenido competencias satisfactorias, habíamos tenido buenos resultados. Habíamos realizado nuestro torneo tradicional en enero, pero muy exitoso. Y pues también habíamos recibido al gran maestro Hermes Espinosa de Cuba nuestras instalaciones. Y nos encontramos en nuestro mejor momento. Se escuchaba Valladolid, el club de ajedrez en Valladolid en todo el estado y estábamos muy contentos y ya teníamos hasta varias actividades en puerta. Pero pues la situación de la pandemia pues nos vino a suspender algunas de ellas y a otras pues nos hemos tenido que adaptar. Okay.
Estas son actividades extras, que son las que le comentaba. No es como una escuela tan rígida. Tenemos muy buena comunicación con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los padres de familia, y ellos sienten esa, ¿cómo se dice? Ese lado de que pertenezco al Club de Ajedrez Valladolid, somos de la familia del Club Valladolid, representando orgullosamente a, ahora sí, a Valladolid. Y pues ahí hay unas imágenes de la convivencia en el club o cuando vamos a los torneos externos. Estas fotos, es como la otra parte del club, refleja los otros momentos. No, y eso te lo reconozco, el gran trabajo que has realizado, porque a veces se puede prestar que cuando estás en un club y vas a competencias, pues todo se vuelve rivalidad, ¿no? Y a lo que estoy viendo las imágenes en ese momento, pues es una gran familia, ¿no? Que trabaja para divertirse y que va a un torneo, sí, a competir, pero de una forma distinta, ¿no? Sí, y de hecho nosotros cuando vamos a los torneos, los maestros, o sea, mis compañeros que me apoyan y yo, nosotros también competimos. Ahí no es de que yo voy a vigilar a los niños que compitan, no. Yo compito en mi categoría, mis compañeros en su categoría y los niños en sus categorías. Y tenemos todo el apoyo de los padres de familia que nos acompañan. O sea, nosotros disfrutamos todos los eventos de ajedrez parejo. No estamos allá de vigilantes ni nada por el estilo. Estamos disfrutando todo el evento. ¿Le podemos cambiar la foto? Bueno, aquí empieza ahora sí como que un poquito del lado personal, es allá Chemash. Ya les había yo platicado que Chemash es la comunidad en donde yo trabajo. Yo trabajo en la escuela secundaria Luis Humberto Montreal Oxté, que es la única secundaria que hay en esa comunidad, y yo estoy en el turno vespertino. Entonces, al llegar allá, en esa escuela en el 2014, resulta que mi director es un maestro que me conocía y conocía la pasión del ajedrez que yo tengo. Entonces, él estuvo detrás de mí: maestra Carlita, mete ajedrez en Chemash, Carlita, mete ajedrez en Chemash. Y yo, la verdad, estaba en un proceso de adaptación. Estaba yo comenzando, ahora sí que la docencia, y no quería mezclar mi trabajo de la docencia con mi trabajo que realizo con el club o con el ajedrez. Entonces, me estuvo insistiendo, y fue hasta el 2016 cuando ya empecé a meter las semillitas de ajedrez en Chemash. Y en el 2017, es la primera foto. En la primera foto, nosotros hicimos un concurso de tableros. Hicimos un concurso de tableros muy impresionante, unos productos muy buenos, y no dejaba yo a un lado al club. Los jueces que llevé para que calificaran esos tableros eran miembros del club. Esos que están bien adentrados al ajedrez, que conocen sobre eso, fueron nuestros jurados. En la siguiente imagen vemos unos dibujos. Esto fue en el 2018, un concurso de dibujos que hicimos. Esto nos lo reconoció también la prensa, que uno de los dibujos le captó la atención, sacó una nota de solamente de un dibujo, que le llamó mucho la atención. Es mucha creatividad en Chemash. Y la siguiente fotografía es la del 2019, que es un torneo de ajedrez que nosotros realizamos allá. Tuvimos una participación impresionante de los chicos, y ese torneo nos sirvió para seleccionar a los mejores niños, porque el director nos dio la oportunidad de salir a competir a un torneo escolar. Sí, y bueno, aquí empieza. Antes de pasar a ese tema, fíjate que me llama mucho la atención, y creo que, pues, así como lo estás trabajando, lo visualizamos también nosotros. Es decir, no entraste de lleno con la competencia en cuestiones ajedrecísticas, sino entraste con un concurso de tableros, después de pintura. Es decir, empezaste a armar lo que es el ajedrez hacia lo
a lo que son las artes en este caso, y que son temas que se abordan en secundaria, y que se culmina con la foto que acabas de mencionar en la última participación, que fue en un torneo de ajedrez, pero obviamente todo ese proceso no fue a la luz de mañana, es decir, fue un proceso en donde los jóvenes poco a poco se fueron involucrando, porque me puedo atrever a asegurarte que no todos los niños que estaban, que le mostraste el ajedrez, les gustaba o querían participar en el ajedrez, ¿no? ¿O estoy mal? No, no, definitivamente no. También nosotros empezamos a meter los tableros en algunos descansos, y allá veíamos niños que se sentían atraídos por el ajedrez de manera impresionante. Y yo los veía, o yo los veo así, que les gusta tanto y quisieran aprender más, que me da la idea o también ese sueño de intentar crear un tipo club pues en esa comisaría, pero ahora sí que algo abierto, no en mi horario laboral, porque sabemos que es muy complicado, el tiempo del descanso es muy poquito, en tus clases pues tienes otros objetivos, entonces es muy difícil enseñarles ajedrez profundamente a los niños, pero sí me gustaría como que en algún horario extra llevarles el ajedrez a esa comisaría que pues se ha vuelto ahora así como mi segunda casa, ¿no? Yo ya llevo 6 años trabajando en ese lugar. Muy bien. Y ahora viene algo muy interesante que nos acabas de comentar atrás de cámara, que no hace mucho que iniciaste con esto, pero que te ha atrapado la mayor parte de tu atención en este momento, ¿no? Obviamente sabemos que el compromiso que tienes con tu club, ahora nos platicas que trasladas esa emoción, esa pasión hacia tu centro de trabajo y la aceptación tanto de maestros, tu director y los niños, pues te han impulsado a llevarlo de otra forma. Y en este caso, bueno, surge el proyecto que nos vas a comentar a continuación. Sí, yo empecé un proyecto que se llama En Jaque con los Números. Bueno, y a mí me encanta hacer material didáctico, situaciones didácticas, pues de matemáticas. Y quise vincularlo también con el ajedrez. Eso me apasiona mucho desde que yo estaba en la normal, yo sé de construir material didáctico físico. Y dije, lo quiero compartir, pero no quería compartirlo en la página del club. O sea, esto, a pesar de que es nuevo, tiene un mes, apenas se puede cumplir un mes, yo ya lo hacía antes. En alguno de mis cursos, yo ya había trabajado alguna actividad de ajedrez con matemáticas, pero no lo había yo compartido como tal. Entonces, me motivan a crear esta página y la verdad, no pensé que tuviera esa respuesta. A un mes, yo tengo 1,700 seguidores, he compartido unos materiales que han sido interesantes para muchos maestros y para muchos promotores de ajedrez. Y pues, eso a mí me encanta, ¿no? Este proyecto lo estoy trabajando con 3 objetivos. El primero es compartir mis ideas. Siento que tengo unas ideas muy, muy interesantes. Y por ahí dicen que las buenas ideas hay que compartirlas, si no, no existen. ¿De qué te sirve tener tantas ideas buenas si nadie lo conoce? No va a tener ni un alcance. El siguiente objetivo es apoyar a los docentes. Yo sé que nosotros tenemos mucha carga laboral, el lado administrativo, las planeaciones, el lado familiar, los hijos, también hay maestros que tienen doble turno, doble trabajo, y no tienen ese tiempo para diseñar sus actividades a pesar de la creatividad que ellos tienen. ¿Me explico? Entonces, si no tienen el tiempo, no están acercados al ajedrez, menos van a sacar unos minutos para diseñar la consigna
de ajedrez y matemáticas. Entonces, ese es un objetivo, apoyar a los docentes con situaciones didácticas parecidas a las consignas del 2011, ¿sí? Pero trabajando el ajedrez. Trabajando el ajedrez. Y mi tercer objetivo, que es el más importante, que se relaciona con los otros, es aliados en la promoción. Estaba yo pensando todo el material que he hecho y dije, si un maestro lo aplica, me está apoyando a mí y a todos los ajedrecistas en la promoción de este deporte. Porque ahora sí, si nos vamos a las estadísticas, cada maestro de matemáticas de secundaria, me voy a enfocar en ese que es el que más domino, tienen mínimo 3 grupos. Y de esos grupos, mínimo tienen 20 alumnos por salón. Mínimo, porque pues, sabemos que hay salones con 40, 50 alumnos, ¿no? Entonces, 20 por 3, 60. Ya marcaron la semillita con una consigna de ajedrez y matemáticas. Ya marcaron la semillita a esos 60 alumnos. De esos 60 alumnos, imaginen que ese maestro capture a un niño, que le llame la atención el ajedrez, que le llame la atención la actividad que habla sobre los tamaños de las piezas, sobre la probabilidad de sacar una pieza de ajedrez o sobre la pieza oculta. Imagínense, que le llamó la atención. Se pone a averiguar, se entera que hay un club cerca de su casa, cerca de su escuela. Entonces, pues el niño va a querer entrar en el club, va a acudir, va a entrenar. Y si nos vamos más lejos, porque pues se vale soñar, que ese niño acabe ahora sí como medallista, como maestro FIDE, como gran maestro, o como un super promotor, así como los amigos de Capief, o como una servidora. Imagínense todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y con esa idea, también va a haber algo como que decir en el camino. Ese niño que ya le inculcamos la semillita va a compartir con otras personas y continúa el proceso de promoción del ajedrez. Y yo les hice una estadística solamente con un maestro y con grupos pequeños. Imaginen que haya varios maestros de la asignatura de matemáticas o maestros de preescolar y primaria que adopten una actividad de ajedrez con matemáticas, una actividad que no tienen que diseñar porque yo se las estoy compartiendo. Y no tienen que saber, no tienen que saber ajedrez. No tienen que saber ajedrez porque en la consigna no trabajan ajedrez como tal. Más adelante cuando aparezcan algunos ejemplos, pues yo les voy a platicar cómo lo estoy estructurando. Y en eso creo que estamos de acuerdo. La verdad, abriste la caja de Pandora, yo creo, porque obviamente en esta explosión de trabajo del ajedrez por este mal que fue lo de la pandemia, pero de lo malo hay que siempre ver lo bueno. Y creo que en este caso el ajedrez abrió la posibilidad de entrar en cada uno de los hogares todavía más que como estaba. Y eso conlleva a que ya había un trabajo desde hace muchos años, desde la Fundación Kasparov de 2014, empezaron a hacer capacitaciones a varios lados. Bueno, en cada una de sus trincheras, en cada uno de sus estados, grupos importantes habían trabajado sobre lo que es el ajedrez pedagógico, pero hubo un momento en donde tanto ajedrecistas ya consolidados y maestros que empezaban con el ajedrez pedagógico como que chocaban en ese entendido porque pensaban que es que lo que está enseñando en las aulas no es ajedrez. Digo, obviamente, así como lo estás explicando, es lo que nosotros también lo explicábamos y lo vivenciábamos. Es decir, crean ustedes las posibilidades de que están ocupando el ajedrez como estrategia didáctica, pero están sembrando la semilla de una disciplina. El que lo quiera tomar, lo va a tomar y se va a ir hacia las habilidades ajedrecísticas. Y el que no quiera llevarlo hacia las habilidades ajedrecísticas está bien.
lo va a tomar como experiencia y trabajo de vida el ajedrez. Entonces, para nosotros nos pasó bastante tiempo cuando lo llevamos hacia la Sierra de Veracruz, y pasó lo mismo que lo estás comentando, es decir, surgió un talento en la sierra que se volvió subcampeón del estado y que mencionaban, bueno, ¿y ese niño de dónde viene? Ese nunca había competido, pero fue porque un docente en ese lado del estado de Veracruz llevó el ajedrez de esta forma, de la forma pedagógica, y ahí surgió talento. Y esa misma episodio es lo que nos estás comentando, es decir, tú estás preparando a docentes, le estás dando la entrada de una, podemos decir, un enamoramiento de la estrategia, y pasa muchas cosas como lo acabas de mencionar. El docente tiene muchas estrategias fuera del ajedrez, pero también tiene carga administrativa, tiene carga de un sinfín que tú los conoces porque eres maestra, porque el docente lo que menos carece es creatividad, es decir, son muy creativos, pero el detenerse a poder planear, dosificar y dar una secuencia didáctica de algo nuevo, cuando tiene todo este peso de lo que son en cuestiones de tiempo en administrativo, pues no se va a detener. Entonces, estás haciendo un gran trabajo, quiero felicitarte, de que aparte de sensibilizar, estás dando, obviamente, la herramienta de cómo trabajar. Sí, imagínense que ese chico, ahora sí, cuando ya haya conseguido algún logro y esté en un espacio como este y le pregunte, ¿cómo empezaste con el ajedrez? En vez de decir, aprendí en un club, pero a mí me llamó la atención en la secundaria, en la primaria, con una actividad que me puso la maestra o el maestro de matemáticas. Y recuerdo que esa actividad traía que los tamaños de las piezas y los diseños y que la probabilidad de sacar una pieza de ajedrez. Entonces, ¿quiénes son los que pusieron esa semillita? Los docentes en el aula. Exacto. Permítame intervenir porque estamos llegando a la parte medular, me parece, de esta entrevista. La parte donde, yo así lo veo, Carla, la parte en la que llega otro clic en el que dices, a ver, el ajedrez no tiene por qué ser aburrido, el ajedrez no tiene por qué ser competitivo, pero el ajedrez puede llegar a la vida de otras personas para que a través de él podamos aprender mejor por todas las ventajas y características que tiene. Eso nos pasó igual, no sé si ves en el fondo de mi pantalla viene el título de un libro, que es el que voy a comentarte, es el que está aquí. A ver, no se ve bien, ¿verdad? Bueno, este libro se llama Una Estrategia de Vida. No sé si ya lo habías escuchado antes. Sí, yo lo adquirí. Ya revisé algunos contenidos y trae, pues ahora sí que de todas las materias. Y pues se me hace un material bastante atractivo que vale la pena que conozca. Perfecto. Te lo comento por lo siguiente, o el comentario es por lo siguiente. Ojalá que a través tuyo podamos ponernos de acuerdo con alguna autoridad o incluso con su club, porque Capiev está realizando a través de la Fundación Capiev algunas donaciones de este material. Escuchando tu altruismo, tu forma de ver esto que tiene que llegar a más personas y que compartiendo el conocimiento podemos hacer esto. Entonces, estás trabajando en comunidades donde los chicos no tienen acceso igual a algunas cosas y conoces otras comunidades donde se puede llegar y podemos impactar de una forma importante. Tú ya tienes el libro, ya lo conoces. Ahora imagínate que podamos llevarlo a algunas comunidades haciendo alguna gestión importante, y Fundación Capiev se comprometería contigo a analizar las posibilidades para poder hacer una donación de libros y que puedan llegar hasta tu lugar. Pero ya lo platicaremos más adelante porque me parece importante que ya sea tú o con tu equipo de trabajo lo puedan comentar, lo puedan clarificar, y nosotros pues comprometernos a buscar esta forma de poder impulsar. Y si tú lo estás haciendo a través de algunos medios, compartiendo pues algunas actividades,
quizá a través de una página, a través de tu fanpage, pues impulsarlo con un material ya impreso. Tú ya lo conoces, trae material recortable, trae fichas de ajedrez, exacto, todo totalmente a color y precisamente abocado a algunos contenidos de secundaria. Creo que podemos hacer algo importante. Y bueno, aquí Alberto lo platicará un poquito más adelante, pero esta es una mecánica que estamos trabajando en Veracruz. Ya se han acercado varios maestros para poder hacer estas donaciones y lo hacemos a través de este acercamiento, porque la autoridad pues también sabe y está dándose cuenta cada vez más que impulsando el ajedrez vamos a poder lograr cosas que antes no habíamos logrado. Dicen que la principal locura es querer lograr mejores cosas haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo diferente. Y tú, Carla, sí, eres el ejemplo de hacer algo diferente gracias a ti y, por supuesto, a todos tus amigos y el equipo de trabajo de Club Valladolid. Pero en el caso de matemáticas y en jaque con los números, pues reconocer tu trabajo. Sí, vamos, por ejemplo, países de alto nivel como España tienen la asignatura de ajedrez. En México se ha intentado implementar con algunos proyectos de algunas instituciones, así como la CAPIEP, SNAF, el proyecto de profesionalizar el ajedrez, pero no se logró concretar. Y la verdad es que yo veo muy difícil incluir al ajedrez como asignatura, ¿verdad? Por la situación del magisterio, más que nada. Pero sí lo podemos incluir de otras formas, desde nuestras aulas, con nuestras asignaturas, y esta es la idea que yo traigo con la asignatura de matemáticas. Y pues como a mí me encanta hacer material, pues no solamente me voy a enfocar a secundaria, ¿no? Voy a estar creando material para preescolar, primaria y secundaria. Excelente. Y me gustaría que cambies la diapositiva para empezar a compartirles algunos materiales que yo he compartido en la página, disponibles en PDF para todos los maestros. ¿Okay? Bueno, aquí hay algunas actividades. El primero es un twister con los dedos. Están las plantillas de los dados, está esa plantilla para descargar. Después tenemos el uno del ajedrez. Este juego es muy conocido en México. Todos hemos jugado el uno con el castigo del más cuatro. Pero qué bonito ahora verlo con la idea del ajedrez, ¿no? En donde en vez de reversa ponemos un enroque, un cambiazo. Y bueno, también en la tercera imagen tenemos el cubichés, que es un juego más que nada para los pequeños, en donde tienen que acomodar los dados de acuerdo a la plantilla que les pidan. Pues eso ayuda para en la percepción visual, la agilidad con las manos, la memoria y muchas otras habilidades, ¿no? Y la cuarta imagen es, yo le tengo puesto piezas magnéticas, que consiste en los movimientos, ahora sí, del ajedrez, ¿no? Las líneas representan cada movimiento de las piezas. El primero es la torre, ¿no? Exacto, el primero es la torre, el segundo el alfil. El alfil, así es, la dama. Y el cuarto, pues, el caballo, que es el que estamos representando en la imagen, y están usando un palito con un imán, y cuando hace todo el recorrido, sale el caballo por el hoyito. Se va al tema de la manipulación de material concreto y de manejar a través de esto, pues, un desarrollo del pensamiento de una forma creativa. Está excelente. Exacto. Carla. Sí, cuando yo hago mi material, pienso en mis niños del club con los que yo trabajo, y pienso en mis niños con los que trabajo matemáticas, ¿verdad? Es por eso que yo no hago material solamente de matemáticas o solamente de ajedrez. No me puedo enfocar a uno. No me puedo decidir entre las matemáticas y el ajedrez. Así les digo todo. un bonito dilema, ¿no? Pero todo se vale. Sí, siguiente diapositiva. Continúo compartiéndoles algunos materiales. Ok, aquí son algunas más que nada que hemos aplicado en el club. El primero son las plantillas para crear nuestro tablero con taparrosca. Eso lo hemos hecho en algunas visitas escolares y
también nosotros comenzamos con eso. Cuando no teníamos tablero, pues nos tocó crear tableros con taparrosca. En el siguiente, pues una corona. A los niños son muy dados de decorar y todo. El siguiente es un trofeo de cartón. También está la plantilla en PDF para que vayan a la página y lo descarguen. Luego tenemos el tangrán. El tangrán, eso pues sí se relaciona con las matemáticas, es un instrumento muy común, pero ahí está enfocado con el ajedrez, hacer las piezas del ajedrez. El otro es preajedrez, que es relacionar las piezas con su sombra. Y las siguientes son paletas interactivas de las reacciones en el Facebook. Y también tenemos las paletas del sí y no como para evaluaciones. Y la última imagen es una de las más recientes que acabo de compartir, que es pintar con números. Ahí le tengo que hacer unas adecuaciones. Me quedaron muy bonitas las piezas, eso sí, no lo voy a negar. Pero en cuanto a los colores, como mandala, en cuanto ¿no? a los colores, no, todavía le falta una adecuación, que no logré esa satisfacción que yo quería. O sea, le das hasta el punto de vista artístico ahí a todo, ¿no? Sí, la voy a adecuar y la voy a volver a compartir. Excelente, y cuenta con Capié para difundir tu sitio y poderlo compartir con más personas. Sí. Entonces, siguiente imagen, para ir conociendo un poquito más del trabajo que hemos compartido. Bueno, aquí, ahora sí ya entro a las actividades de matemáticas. Allá dice el ajedrez es transversal y puede ser vinculado en cualquier asignatura y contenido. Solo hay que ser creativos. Pero yo domino solo matemáticas, todo lo que sea con números, entonces yo me voy a enfocar a matemáticas. Esperemos que en un futuro haya un promotor allá de historia que también quiera vincular contenido con ajedrez, ¿no? El primero son las tablas de multiplicar, el fichero hecho pues, con las piezas de ajedrez. El segundo es como una consigna del tema conversión de fracciones a decimal y viceversa. Es un tema que se ve en primer grado. Y, por ejemplo, ahí no tienen que saber jugar ajedrez. Lo más que les pido es que sepan cuál es el rey, cuál es la torre. Y eso, pues, para un maestro es muy sencillo de conocer, ¿no? En el tercero es del tema de porcentajes. Y yo le puse la pieza oculta. El tema de porcentajes es un tema de primer grado y segundo grado de secundaria, y también creo que se empieza a ver en sexto de primaria. Y vemos que hay una tabla llena de números y hay una figura perdida, no sé si lo alcanzan a visualizar, allá hay un caballo oculto. Entonces, ay, perdón, ahorita le ponemos una. Entonces, allí tienen que encontrar las soluciones de los porcentajes que están en la tablita de arriba y los resultados son los que van a ir pintando hasta que se forme la pieza oculta. Y tiene unos mensajitos, por ejemplo, en la actividad anterior de las fracciones, allá vemos a un rey con un globito y dice, al árbitro se le cayeron las piezas, no, al jugador se le cayeron las piezas y no pudieron determinar si era jaque mate, algo así dice. No es necesario decirles a los chicos si es jaque mate si no lo saben. Entonces, cuando acomodan las piezas, se forma una posición de ajedrez. Y esa posición de ajedrez también les ayuda para calificar la tarea más rápido. ¿Ya? Son técnicas de los docentes. Y en la siguiente, en el globito del rey, dice, ¿qué pieza está oculta y qué conoces de ella? Y pues ya esperando que los niños pongan, pues es el caballo, se mueve en forma de L, es la única pieza que puede brincar, hay cuatro caballos al inicio, todo lo que ellos pueden decir. Y bueno, si me cambian la diapositiva para mostrar ahora sí que los últimos,
Estos son los ejercicios que también ya compartí en la página. El primero es el tema de probabilidad. Probabilidad se ve en los tres grados de secundaria y ustedes lo pueden aplicar en cualquier momento de la clase. Por ejemplo, si lo ven en primero de secundaria, lo pueden aplicar para el desarrollo de la clase. Si lo ven en tercero de secundaria, pues los chicos van a ver algo más profundo. Por lo tanto, puede ser una actividad introductoria. ¿Ya? Y la actividad en esta consiste en encontrar la probabilidad de sacar determinada pieza de ajedrez. En este tema, es muy común hablar de dados, de las monedas, de pelotas de colores. Entonces, yo les estoy dando una oportunidad de que cambiemos esas pelotas de colores por piezas de ajedrez. Tu docente, ¿logras el aprendizaje esperado? Trabajando el tema de probabilidad, que es el tema que tú dominas, ¿no? Y nos apoyas a nosotros, los promotores de ajedrez, de plantar la semillita ya de las piezas, ¿no? Sí. Cada actividad lleva su determinado tiempo en que me siento a realizarlo. Está pensando en los alumnos, está pensado en los docentes, está pensado en los recursos que tenemos a nuestro alcance. Las actividades ya están listas para ser impresas, reproducidas y aplicadas. El maestro no tiene que diseñar, solamente tiene que darnos la oportunidad de aplicarlo en su clase. Nosotros cuando vemos una secuencia de la asignatura, nos lleva ciertas sesiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de probabilidad, probablemente a mí me lleve una semana viéndolo con los chicos, y yo te estoy pidiendo que tal vez en una clase de esa secuencia, en una clase, tú trabajes una actividad que incluya ajedrez, ¿ya? No es un compromiso que vas a trabajar ajedrez y matemáticas diario y en todas las clases, no, no, no. Es aplicarlo uno a la semana, al mes, uno en el trimestre, uno en el curso. Con uno que ustedes apliquen, nos vamos a estar apoyando en la promoción del ajedrez. Y yo cuando hago los trabajos también pienso en mis colegas de mi plantel. Tú trabajes una actividad. Ahí se estaba cruzando ahí el audio. Perdón, maestra Carla, hace ratito tenía apagado mi micrófono para la audiencia. Estamos comentando acerca de cómo estás generando estas actividades y decirles que, bueno, que tú estás planteando situaciones reales en lugar de situaciones hipotéticas. Estás planteando un aprendizaje profundo en vez de un aprendizaje superficial. Y que lo único que se está pidiendo al maestro es que le dé la oportunidad de entrar al ajedrez al aula. ¿Por qué? Porque a veces le cerramos la puerta. O sea, no lo conocemos, no nos inspira confianza, pues le cerramos el portonazo y decimos, no, eso es muy difícil, o eso no es para nosotros, o eso está complicado. Y creo que lo que tú estás haciendo es brindando actividades perfectamente diseñadas con tiempo. Y que te pueden dar esa alternativa a ti como docente
frente a grupo, que de todos modos vas a trabajar este tema, que de todos modos lo vas a llevar a cabo. Bueno, pues ahora en lugar de ponerle situaciones hipotéticas como un gato dando vueltas en un circuito, un gato hipotético, o como un carro avanzando, o como la proporción de un rectángulo que no tiene ningún sentido, lo que está haciendo la maestra Carla Angélica es decir, dale significado y sentido a tu actividad, agregándole piezas de un juego real, un juego que existe, una situación significativa que le puede dar al alumno un conocimiento más allá de lo que tiene y además que sea el punto de partida para desarrollar un aprendizaje esperado. Sí, y yo cuando, por ejemplo, estas actividades las hice en cuarentena, estas dos las hice en cuarentena, yo no las he aplicado. Entonces, yo las estoy haciendo y mira, te puedo asegurar y las visualizo que van a ser actividades exitosas. Veo a mis alumnos realizándolo con éxito. Veo a mis compañeros maestros que también van a ser capaces de aplicarlo, sin saber ajedrez y sin ser tan apasionados así como yo. Si les platico un poquito de la primera actividad, habla sobre la probabilidad. En el primer punto, te dice que las piezas de ajedrez se metieron en una caja, en su maleta. Así es. ¿Cuál es la probabilidad de que saques un caballo? Exacto, así es. Y la respuesta sería 4 de 32. Exacto. Y luego les pongo problemas con mayor análisis y que sea un caballo blanco. De un color, ajá, así es. Y que sea, ¿qué será? Un caballo rojo. No hay piezas rojas. Ahí empieza el análisis de los chicos y empieza el concepto de suceso imposible. O sea, estamos logrando el aprendizaje esperado y los contenidos del tema que estamos trabajando. En efecto. Uh-huh. Y en la segunda problema, incrementamos el grado de complejidad. En la maleta ya no metieron un juego de ajedrez, metieron 7 juegos de ajedrez. Ajá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora de sacar un caballo? ¿Qué van a tener que hacer los chicos? Sí, van a tener que desarrollar estrategias para poder resolverlo e incluso me imagino que no tan solo lo pueden hacer de manera individual, sino hasta por equipos, ¿no? Por equipos, sí. Allá entra ahora sí la creatividad de los docentes para aplicarlos. Además, si tienen un tablero de ajedrez, nos lo llevamos, lo metemos en una bolsa sin saber jugar, la probabilidad de sacar la pieza... Exacto. Y lo hacen interactivo. A veces. Y ahora, el muñequito tiene un mensaje. Así es. Yo en ese tema tengo puesto que el ajedrez no es un juego de azar. A pesar de que el tema es azar y probabilidad, tengo remarcado que el ajedrez no es un juego de azar. Es un juego de estrategia en donde tenemos que pensar en cada jugada. ¿Ya? O sea, está pensado para no opacar el ajedrez y para así lograr los aprendizajes esperados. En efecto. Sí. Y la segunda actividad también me gustaría comentarla, también me gustó mucho. Habla de proporcionalidad y el tema es piezas de ajedrez de todos los tamaños. Entonces, allá tienen que aplicar la regla de 3 para encontrar las medidas de piezas de otros tableros y comparamos un tablero profesional con un tablero de imanes, los magnéticos chiquitos. Lo comparo también con un tablero escolar, los medianos, así que los comunes en la escuela, ¿no? Y en la tercera tabla lo comparamos con el tablero gigante. Y entonces aplican la regla de 3 para encontrar los resultados y vamos a encontrar pues los resultados de ahora sí, de las piezas del ajedrez. Y en el mensajito que dice la dama en su burbujita, dice allá, existen muchos tableros de ajedrez de muchos colores, de muchos materiales y de diseño sorprendente. Imagínense que después de esta actividad, un chico venga y le diga, maestra, vi un tablero de ajedrez de Star Wars. Ajá. O, maestra, vi un tablero de ajedrez de tornillos. ¿Ya? Sin que tú seas apasionado del ajedrez o sin que tú sepas jugar ajedrez. Solamente por darnos la oportunidad de trabajar una actividad
que contiene ajedrez. Y bueno, les digo, este proyecto, esta página que yo lancé, va a cumplir un mes, lo hice el 17 de agosto, y pues son todas las actividades que he compartido hasta el momento. Nos han perdido muchas, pero sí muy interesantes. Y pues espero seguir compartiendo actividades. Yo ya tengo ideas para hacer el del plano cartesiano, ecuaciones, y voy a crear de todas las actividades y darles ese apoyo como las consignas casi del 2011, ¿no? Y pues concluyo las diapositivas mostrándoles ahora sí que las redes sociales. El primero es la fanpage del Club de Ajedrez Valladolid. Por favor, denle like. Eso nos ayuda bastante en la promoción del ajedrez en nuestra zona, porque con eso yo puedo conseguir más patrocinadores para todos nuestros eventos. Así que, por favor, vayan a darle like. Y la segunda es ahora sí, el proyecto de ajedrez y matemáticas, que es En Jaque con los Números. Allá voy a estar compartiendo material de matemáticas, de ajedrez y combinadas. Entonces, pues espero que me puedan seguir y que tengamos muchos aliados. No, pues excelente trabajo. Yo guardé un poco de silencio para escucharte y me da mucho gusto encontrar a no tan solo una promotora más, porque eso podemos saber muchos, sino a una maestra creativa que está aportando además de promover. Es decir, yo sé que todo este trabajo que estás haciendo, que muy, muy humildemente lo estás mostrando, lleva no tan solo minutos, sino horas de estar planeando, planificando, diseñando. Es decir, es muy loable lo que haces, Carla. Te saliste del papel de ser solamente una promotora más, una más ser creativa, de hacer trabajos para no tan solo de tus niños, sino también para los docentes, y eso habla del compromiso que estás haciendo desde tu función docente y para el ajedrez dentro de lo que es tu ciudad. Muchas, muchas felicidades. Sí. Si me permiten hacer un par de comentarios, maestra Carla, comentarios del Facebook. Aquí tenemos a Yami CM, dice: impresionante todo el trabajo y dedicación, se siente muy afortunada de conocer a una dama tan especial como una de las piezas más importantes del ajedrez, enhorabuena. Y te hace una pregunta, Yami CM dice: ¿cómo es que la promoción del ajedrez o de este deporte ha transformado o impactado en tu vida? Es decir, ¿cómo es que ha podido impactar en tu personalidad y cómo te has relacionado con otras personas a través de este proyecto? Bueno, pues el ajedrez ha influido bastante ahora sí en mi vida. Las mejores personas las he conocido también con el ajedrez. Tengo grandes amigos del mundo del ajedrez. Además, hubo unos espacios en donde yo pasaba por una depresión de problemas familiares, y el ajedrez fue lo que hizo que yo tuviera como que un equilibrio. El ajedrez es el equilibrio en mi vida. Me aleja ahora sí que del estrés, de los problemas laborales, los problemas familiares. También me está dando como que el equilibrio en esta situación de la cuarentena. Mientras si me pongo a ver solamente lo de la cuarentena, me va a afectar. Pero como tengo un equilibrio con el ajedrez, pues me la estoy llevando bastante tranquila y pues ni modo, aceptando lo que está pasando, ¿no? Y eso pues es una forma de cómo el ajedrez influencia mi vida. Además, yo tengo que proyectar lo que estoy promoviendo. Si el ajedrez me dice que promueve valores, y yo tengo que ser una mujer de valores. Si el ajedrez promueve la convivencia, yo tengo que trabajar en la convivencia. Tengo que proyectar lo que estoy promocionando. Y eso me ha ayudado a,
ser también una mejor persona. Y pues son muchas cosas, porque, por ejemplo, antes de la entrevista también te decía que yo tengo mucha inseguridad con hablar frente a cámaras, el micrófono y todo ese tipo de cosas. Y el ajedrez, aunque no quiera, me está dando la oportunidad de hacerlo. A mí me ha tocado dar anuncios sobre las actividades de ajedrez, sobre el concurso de tableros, sobre el concurso de dibujo, a toda la escuela con micrófono. Me ha tocado dar las palabras de bienvenida en nuestro torneo tradicional de Valladolid, ¿ya? Con toda la voz temblorosa y con todo el micrófono así moviéndose, ahí estoy dando las palabras, y bueno, también este tipo de entrevistas, que a veces no quiero, las pospongo, les digo que yo de último, pues ya nos está abriendo muchas puertas y también me está ayudando ahora sí que trabajar ese lado de la inseguridad. Y sabemos que vas a lograr todavía más. Diría, le cuento, Víctor, si supieras que tienes a una persona que de niña era tartamudo, ¿lo creerías? ¿De quién hablas? Es decir, obviamente sabemos de carne propia que el ajedrez cambia vidas, además de habilidades ajedrecísticas, te llena todavía más. Creo que la habilidad ajedrecística es la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que conlleva lo demás en las habilidades que ahorita lo estás mencionando, de presentarte en público, de tener la seguridad, de hablar, de formular una entrevista como lo estás haciendo magníficamente. Obviamente, es el temor, si no hubiera temor, no hubiera éxito, sí. La verdad. Y la verdad, lo acabamos de comprobar, entraste de cámara, estabas muy temerosa, y ahora te veo una mujer segura, una mujer que trata de transmitir esa alegría y entusiasmo tanto a los niños como a los niños, a los padres que te están siguiendo en esta transmisión, y eso habla que has mejorado mucho, tanto en lo ajedrecístico como en lo personal, y eso se nota. Sí. Bien, y comentarte, te manda saludos Alfred González Matías, dice que saludos a la maestra Carlis, que él está aplicando con su nieta algunas de sus actividades. Fíjate, está llegando a las casas, a los hogares, toda esa actividad no está siendo en vano, eso te debe tener muy satisfecha, y lo que viene, como dice Alberto, esto apenas empieza, y pues prepárate porque vienen más foros y vienen más actividades, y estamos seguros que si seguimos trabajando como ahorita en conjunto, en equipo, pues vamos a lograr difundir el ajedrez como es tu sueño, que llegue a más escuelas, a más hogares. Esto creo que lo podemos lograr si seguimos trabajando de esta forma. Así es que, Alberto, por ahí te dejo otros saludos también que hay en Facebook, y pues estamos ya entrando a esta parte final. Fíjate, pensábamos que iba a ser de una hora, ya llevamos hora y media de entrevista, y pues ya vamos para cerrarla, ¿no? Por supuesto, respetando tu tiempo, porque también sabemos que pues como bien lo dices, tenemos actividades, aunque estemos en cuarentena y en casita, es donde más hay trabajo de repente, ¿no? Sí, hemos estado aprovechando mucho la cuarentena con el club de ajedrez. Hemos hecho varios torneos en línea que también nos dio la oportunidad de conocer a grandes talentos mexicanos del ajedrez. También hicimos nuevos amigos, nos metimos a proyectos de ajedrez educativo, vamos visitando algunos proyectos. Hemos conocido igual a varios promotores que comparten ese mismo entusiasmo que nosotros, pero en diversos lugares. Y pues creo que estamos todavía, ahora sí que en nuestro mejor momento. Todavía se siente la presencia de nuestro club, tenemos muy buena comunicación con nuestros miembros, y pues vamos a seguir trabajando. Excelente. Bueno, pues vamos a la fase de cierre, mi estimado Alberto. Por ahí no seas malito, si puedes ya dejar de compartir la diapositiva para hacer la fase de cierre. Y pues agradecerle a todos nuestros escuchas, los que nos van a ver
los que nos están viendo en este momento, enviarles un saludo. Algunos ya se fueron a dormir, pues ya están en casita. Otros, bueno, pues están esperando a ver la retransmisión posteriormente. Pues también les mandamos un saludo, aunque estemos fuera de tiempo. Agradecerles que hayan compartido esta transmisión, y si no lo han hecho, háganlo en sus diferentes grupos de maestros para que conozcan el mensaje de la maestra Carla, el material, su página y todo. Bueno, pues compártanlo en más grupos, que llegue a más papis, a más mamis, familia, esto, y pues hagamos del ajedrez una forma de vida, una forma de crecer, una forma de interactuar de la forma que podamos hacer. Entonces yo te pediría, Carla, pues tu mensaje final, tu consejo para todos los que todavía no se animan, los que todavía no creen que el ajedrez puede ser una solución, pues mándales un mensaje y un saludo de tu parte, porque hay mucha gente contenta, y de ahí nos vamos con Alberto para hacer el cierre de este programa. Ok, pues muchas gracias, maestro Víctor, maestro Alberto, por la invitación y por este espacio. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo y que siempre me han apoyado en todo lo que estoy realizando con el ajedrez, y pues invitarlos ahora sí a los maestros de las primarias, preescolar y también de secundaria, a que le den la oportunidad al ajedrez, que le den la oportunidad a este tipo de actividades que estoy promocionando en la página En Jaque con los Números, y que nos ayuden con esa semillita que nos va a ayudar bastante. Excelente mensaje, y la verdad te felicitamos enormemente, no me canso de decirlo, porque vamos a conocer todavía más de tu trabajo. Sé que tienes todavía más que dar y que poco a poco vas avanzando con esa página, y muchas felicidades por esos 1,500, 1,700 en un mes en tu página. Eso habla de que siguen tu trabajo y esperan mucho, mucho de ti, y sabemos que tienes un gran talento para hacerlo, ¿no? Y bueno, Víctor, también recordarles que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trayendo ponentes de ese calibre por la actividad que tiene, y por eso la invitamos a este programa de Radio Capié. Bueno, no se pueden perder la transmisión desde Lebos, isla de Lebos, cerca de Turquía, que es una isla de Grecia. Estuvo muy interesante con su ONG Ajedrez Sin Fronteras, que la verdad vale la pena. Echen un vistazo a su página y poder ver y colaborar con esa gran, gran ser humano que es nuestro amigo Álvaro. Y desde luego, invitarlos la siguiente semana. Voy a destapar a un ponente que va a estar con nosotros, solamente a uno, porque el otro también se lo voy a poner de sorpresa, pero el próximo sábado vamos a tener a Lorena García Afonso, entonces desde España, que nos va a traer un gran tema sobre lo que es ajedrez educativo. Va a estar el próximo sábado a las 5 de la tarde con nosotros. Y bueno, queremos invitarte para que digas nuestro lema al final de cada entrevista, y eso le pongo en los micrófonos a Víctor, que es la voz del Radio Capié. Exacto, Carla. Nuestro lema es comencemos a mover, así es que si puedes decirlo junto con nosotros, con esa frase despedimos. Para todos nuestros amigos de ajedrez pedagógico e inclusivo, con Capié, comencemos. Comencemos a mover. A mover. Excelente. Hasta pronto. Excelente. Thank you.